Señor Presidente de la República, ¿permiso para dar inicio a la ceremonia? Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, señores Comandantes Generales del Ejército y Marina de Guerra del Perú, distinguidas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Señoras y señores, asistimos hoy con orgullo y profunda emoción a la ceremonia central por los 100 años de origen de la Fuerza Aérea del Perú, una de las instituciones militares más consagradas de la patria, que a lo largo de su existencia ha cumplido eficazmente su elevada misión de custodiar la soberanía e integridad de nuestro territorio. Al conmemorar el centenario de esta institución tutelar del Estado, tenemos que agradecer y rendir homenaje a todos los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea de ayer y de hoy, que desde las diferentes guarniciones a lo largo y ancho del país sirvieron y sirven con valentía y honor en resguardo de los intereses sagrados de la nación. En mi condición de presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, rindo un homenaje póstumo a los héroes y mártires de nuestra Fuerza Aérea que ofrendaron su vida, cuidando en los cielos a nuestra hermosa patria con orgullo y valor, como dice el himno de la FAB. La creación de la Fuerza Aérea ha sido resultado de una serie de esfuerzos e iniciativas surgidas a principios del siglo XX, provenientes tanto de la sociedad civil como de las acciones realizadas por valerosos aviadores militares de esa época. La necesidad de contar con una institución militar encargada de la defensa nacional en el ámbito aéreo hizo que un día como hoy, hace 100 años, mediante decreto supremo firmado durante el gobierno del presidente José Pardo y Barreda, se cree el servicio de aviación militar dentro del seno del ejército. Las acciones que sucedieron posteriormente fueron cruciales para la formación y crecimiento de nuestra aviación militar. Destacan entre ellas, como lo ha mencionado el comandante general de la Fuerza Aérea, la fundación del Centro de Aviación Militar de Maranga en mayo de 1920, la asignación de los terrenos para la construcción del Centro de Aviación Militar Las Palmas aquí en este lugar en 1922 y la consiguiente construcción de la Escuela de Aviación Militar Jorge Chávez en el año de 1923. Como parte de su consolidación, se llevaron a cabo más adelante procesos de reorganización en el año 1936, cuando se adoptó el nombre de Cuerpo Aeronáutico del Perú, y finalmente en 1950, cuando se estableció el nombre de Fuerza Aérea del Perú hasta la actualidad. Los peruanos debemos tener presente que esta institución ha destacado desde entonces, a veces con recursos limitados, pero siempre dispuesta a entregar toda su fuerza y capacidad para responder al llamado de la patria en los momentos de mayor dificultad. La consolidación de la Fuerza Aérea no hubiera sido posible sin el coraje, la audacia y el compromiso de los oficiales suboficiales y subalternos es la habilidad de los pilotos la que realmente hace grande a una fuerza aérea. por eso tenemos hoy una institución sólida líder respetada moderna que se proyecta con solvencia en el escenario internacional. desde la aparición de la fuerza aérea hace un siglo el perú ha hecho respetar su integridad territorial, siguiendo el legado de las dos figuras inmortales de nuestra aviación, Jorge Chávez, precursor de la aeronáutica, y el capitán José Quiñones González, héroe máximo de la FAP. Esta institución ha empleado el poder aeroespacial para defender el Perú de sus amenazas y proteger sus intereses. Hoy día, la Fuerza Aérea participa activamente en el control del territorio nacional, en el desarrollo económico y social, en la defensa civil y en el apoyo a la política exterior. En los últimos años, la FAP se ha convertido en el soporte de quienes más la han necesitado cuando la naturaleza ha golpeado, llevando salud, educación y desarrollo a cada rincón del país, demostrando que la fuerza aérea del Perú es la fuerza de todos los peruanos. Conmemoramos hoy 100 años de servicio a la nación. En 1970, tras el terremoto que azotó el, al callejón de Guaylas, la Fuerza Aérea realizó el puente aéreo más grande registrado en el país, llevando la ayuda a las poblaciones afectadas. Con esa misma entrega, durante el fenómeno El Niño de mi, del 2017, efectuó innumerables puentes aéreos para trasladar a los heridos y llevar alimentos y medicinas a los damnificados. Otra muestra. De su compromiso con el Perú es el convenio suscrito el año pasado, en mayo del 2018, con el Seguro Integral de Salud, gracias al cual la Fuerza Aérea traslada a pacientes en estado crítico de las zonas más alejadas o de difícil acceso del país hacia centros hospitalarios especializados, con lo cual hay una respuesta rápida ante la emergencia. La Fuerza Aérea está plenamente comprometida con el objetivo que tenemos de construir un Estado eficiente, confiable y cercano a la gente, pero al mismo tiempo un Estado que utilice toda su energía y todas sus capacidades para luchar contra los verdaderos enemigos del país, la corrupción. La inseguridad, el narcotráfico, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es hoy un objetivo nacional. En estos diez meses de gobierno hemos logrado importantes avances en este combate y vamos a seguir avanzando. Estamos en camino a deshacernos de uno de los principales obstáculos para el desarrollo del Perú. Esta lucha no sería posible sin el respaldo de la población. Es sorprendente la movilización ciudadana una y otra vez en calles y plazas en favor del cambio. El grito es uno solo, hay que desterrar la corrupción para siempre. Si esta llama se mantiene viva, estamos ante la gran oportunidad de hacer un cambio en la historia. Los peruanos tienen el compromiso de mi gobierno, firme y democrático, que está dispuesto a impulsar las reformas en aras de construir un país más justo e igualitario y con instituciones sólidas, eficientes y confiables. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú necesitan contar con todo el respaldo para cumplir su difícil misión. Ellos despliegan a diario sus esfuerzos para enfrentar a los remanentes del terrorismo a la delincuencia y a las organizaciones criminales, incluso arriesgando sus propias vidas. Desde el gobierno brindamos todos los recursos disponibles para mejorar la capacidad de nuestros efectivos, pero es fundamental que al utilizar su arma de reglamento, ellos sepan que lo pueden hacer dentro del marco de la ley y con la plena seguridad de que serán protegidos legalmente. Respetamos la independencia y autonomía de las instituciones de administración de justicia. Sin embargo, tenemos la urgencia de contar con un sistema judicial eficiente y con jueces probos que apliquen estrictamente la ley, pero también valoren apropiadamente los hechos. Hoy es 28 de enero. En solo dos días se vence el plazo que se fijó el Congreso de la República para debatir y aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. También están pendientes en el Congreso los siete proyectos para la reforma del sistema judicial que enviamos desde el Ejecutivo hace medio año, seis meses. Es fundamental que se aprueben con celeridad estas normas, pues de esa manera se podrán implementar las reformas constitucionales que la mayoría de peruanos ya decidió en el referéndum del 9 de diciembre pasado. Tenemos que superar el vacío que existe actualmente en el sistema judicial. Debemos actuar con sentido de urgencia y sin mayores dilaciones. Nadie puede ni debe entorpecer las reformas que el pueblo ya aprobó en las urnas. Oficiales, suboficiales y miembros de la Fuerza Aérea del Perú, pertenecen ustedes a una institución gloriosa y respetable que durante estos 100 años se ha afianzado y consolidado en favor de la seguridad, la integridad y el progreso del país. Ustedes son el cimiento y la fortaleza de nuestra aviación. Ustedes representan la energía y el valor de la fuerza aérea ustedes con su esfuerzo y punto honor están forjando el destino de su alma máter. en este día de alegría y celebración los exhorto a continuar en este camino. el compromiso y el sentido de misión ha caracterizado a la fuerza aérea durante estos primeros 100 años. Estoy convencido que así será en el futuro para seguir contribuyendo al engrandecimiento de nuestra patria. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva, ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.